Bueno, aquí en Día D les contamos la historia de Patrick Poma. Patrick fue diagnosticado con leucemia, una leucemia sumamente agresiva en la que ha recaído a pesar de los tratamientos que ha seguido en el INEN 3 veces. La anécdota de esta historia es que no solamente su padre y su hermano se raparon el pelo en solidaridad con él, sino que hicieron lo mismo sus compañeros de aula. Bien, ya no hay nada que se pueda hacer aquí en el Perú en cuestión de tratamiento. Solamente para Patrick era quedarse en el Perú y esperar lo inevitable. Y se rebelan a ese destino, él y su padre y su hermano, así que han decidido irse a Chile, porque sabemos, por doctores del INEN, que solamente en Chile y en Brasil hay un tratamiento que es extremo, que es radical, que puede causar estragos terribles, ¿no es cierto? Pero él está dispuesto a someterse a ellos para salvar la vida, porque de eso se trata y se han ido a Chile. Su madre vive en Chile hace 9 años, pero el seguro que ella tiene es básico, es como el sistema integral de salud aquí, con una cobertura acotada. ¿Por qué les estamos contando todo esto? Porque Patrick necesita ayuda. El papá de Patrick es un taxista, su hermano es estudiante, el único que genera ingresos es su padre, y aún así se han ido apostando por la vida de Patrick, apostando a que sí se puede combatir y vencer a la leucemia, a la enfermedad, al cáncer. Apelamos a su buen corazón, apelamos a su generosidad, apelamos a que usted ha recordado esta historia y quiere ayudar a que Patrick tenga una vida mejor, que él quiere retar a su destino y está en todo su derecho y tenemos que ayudarlo. ¿Está interesado en hacerlo? Escríbanos, @diad@atv.com.pe es nuestro correo electrónico y estamos muy pendientes de la ayuda económica que usted tenga a bien hacerles llegar para canalizarlo directamente a las cuentas de la familia de Patrick. De antemano, gracias, gracias. Es una familia de luchadores y creo que podemos ayudar a que su sueño se haga realidad.